Charlamos sobre matemáticas desde la investigación hasta el aula, con Cecilia Calvo. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo estás? Yo pensaba, seguro que nos quedan muchos más, como, no sé si decirle temas o no, o contenidos por trabajar de la numeración y de las matemáticas en general. Pero no, yo veía, vale, hemos trabajado decimales, la regla de tres, conteo, los negativos, bueno, no los tengo aquí delante, pero un montón. Y hemos aprendido a, bueno, yo al menos, la idea para hemos mí ha sido... Hemos construido conocimiento, claro, ¿no? Aprender cómo sí. Se trabaja, dónde sale, cómo pasamos de contar, pues eso, del 1 al 10, a la... Sí. Pero... Yo resumiría que en todos ellos lo que hicimos es buscar cuáles son las claves para conseguir un aprendizaje significativo de los ¿vale? alumnos de estos temas, ¿no? Matemáticamente, ¿no? O didácticamente hablando, como sí. Que, cuáles son los pasos, cuál es el origen, por qué lo hacemos, pero al final... Una vez está construido, yo pensaba, vale, pero esto al final no vale únicamente con construir, ¿no? O sea, es decir, yo puedo ver un día, tener una experiencia en la clase, ¿no? Que sí, que progrese, ¿no? Que aprenda algo, sí. Pero... Como, bueno, no puede acabar ahí. Me tengo que acordar, ¿no? De lo que he construido, no sé aquello de... Bueno, sí, lo sí. Que todavía decimos machaque, ¿no? Tiene que haber un machaque. Claro. No, tampoco es eso. Pongámoslo bien. A ver, yo creo que una de las cosas que está clara y que tenemos que desmistificar, digamos, o de dejar muy claro, es el hecho de que nosotros ponemos, y en nuestras conversaciones que tenemos, ponemos siempre mucho el énfasis en esto, en la... En la búsqueda de un aprendizaje significativo, ¿sí? Y quizás dejamos un poco de lado en estas conversaciones una cosa que es estrictamente necesaria, que es la práctica de esos contenidos que hemos trabajado. Primero de todo, explicar por qué creo que nos pasa esto. Yo creo que nos pasa esto porque en realidad... es como una reacción a la situación de la que venimos de una enseñanza tradicional. En una enseñanza tradicional no se pone casi nada del énfasis en la construcción del conocimiento y todo el énfasis está en practicar una cosa que has aprendido sin entenderla. ¿Sí? Claro. Y esa era, digamos, la situación de la que venimos. Y nosotros lo que querríamos es encontrar un momento de balance. Y a veces lo que pasa es que para encontrar el balance, lo que tienes que hacer es como un... Imagínate una vara que tú quieres que quede en el medio, péndulo, ¿no? ¿Sí? Pero si estás aquí en una, tú tiras todo para un lado para que al final, cuando tú te vayas, quede en una situación intermedia. Tienes que forzarlo. ¿Sí? Sí, eso se llama ley de curvatura de la vara, además. Eso, digamos, esa manera de afrontar los problemas, digamos, ¿no? De problemas que están muy radicalizados. A veces, aunque sea sin querer, tú para llevarlo a una situación, digamos, de equilibrio, de punto medio, lo que a veces es que haces como que radicalizas mucho tu discurso. Bueno, ¿sí? Porque si no parece, y yo creo que eso es importante comentarlo, si no parece que sencillamente con construir las cosas transparentemente, sí. Entender cómo voy aprendiendo, el porqué de las cosas... Con eso es suficiente. Sí, además me imagino, construyes una cosa y al día siguiente vienes y construyes la otra y al día siguiente la otra y al día siguiente la otra. Esa torre cae. Esa torre se cae definitivamente. ¿Pero por qué? Porque tengo porque que no practicar. Has consolidado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y no lo hablamos mucho. Bueno. Pero como tú dices, es como lo que es ya está. Es que claro, es que es lo que se tiene que hacer sin duda. Pero claro, también se tiene que entender por qué a veces dedicamos tanto tiempo a explicar esto otro que también se tiene que hacer, y es que es una cosa que probablemente no se hacía tanto y que creemos que muchas veces aportamos más dando ideas y dando, digamos, ejemplos de cómo se podría hacer esta parte que antes no se hacía, ¿sí? Vale, hoy... Pero de todas maneras creo que podemos aportar en cómo eso se debe hacer la práctica. Hoy podríamos profundizar un poco en esto de, vale, está muy bien porque realmente lo pienso, ¿no? Que construir transparentemente... pero vamos a entender hoy en el momento que el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Vamos exacto, a entender, ¿por qué practicamos? Exacto, practicamos para consolidar y algunos contenidos específicos dentro de todos los que practicamos, los practicamos todavía un poco más porque lo que queremos conseguir es fluidez con esas destrezas. Vale. ¿Sí? Pero, digamos, esas son como destrezas como muy concretas, digamos, no todas las cosas que hacemos las tenemos que practicar con el mismo nivel de profundidad, de
recurrencia, porque hay ciertas cosas que ciertos contenidos que si quieres podemos listar, vamos a poner un ejemplo, pero algunos que no solo que hay que practicarlos bastante, sino que hay que practicarlos de manera constante en el tiempo. Y eso es lo que vas a decir, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Pero no me pongas siempre el ejemplo de las tablas de multiplicar. ¿Pero se tienen que saber de memoria? A ver, sí, yo sé que haremos, pero me encantaría eso, pero a ver, no las tablas multiplicadas son relevantes. Es un tema muy recurrente. Sino las tablas de sumar, que quizás perdimos el nombre, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo hablo de las tablas de sumar ahora. ¿Eso existe? ¿Las tablas de sumar? Existían, parece vale. Que ahora, digamos, ya no se usa tanto, pero quiero explicarlo bien para entenderlo. Vale. Porque, y todo lo que yo diga para tablas de sumar creo que será útil también para tablas de multiplicar y otras destrezas que las referencias bibliográficas han listado como cosas básicas. Esos, ¿eh? Esos son ejemplos de aspectos que para ti es importante que un alumno sea fluido. Fluido, que pasa más que lo practiques. Lo tienes que practicar hasta conseguir fluidez. Y fluidez es que no es saberlo de memoria. Porque mucha gente lo entiende así, ¿no? O sea, exacto. Es aquello que te pregunto una suma o una suma de 3 más 4 o una multiplicación de 3 por 4 y lo que queremos es que respondan rápidamente. Y sin que sea una carga cognitiva elevada. Exactamente eso. Pero eso no quiere decir que todos sean de memoria. Pero mucha gente lo entiende por así, ejemplo, yo creo que vale la pena. Hay gente que no se sabe de memoria cuánto da 6 más 7. 6 más 7. 6 más 7. Vale. Pero eso, no saber de memoria no, cuánto da 6 más 7, no quiere decir que no sea fluido en las sumas en el rango 1-20, que es una de las cosas básicas que diremos. ¿Por qué no quiere decir eso? Porque si una persona sabe que cuando le piden 6 más 7, puede decir, ah, yo me acuerdo 6 más 6, que da 12, y 1 más son 13, es que nadie desde el exterior puede saber si esa persona lo ha dicho deduciendo o porque se lo sabía de memoria. Cada uno cuando es indistinguible, es que no, ya eres fluido. Sí, sí, sí. No importa que sea que la sepas de memoria. El objetivo no ha de ser. Yo creo que estamos de acuerdo, pero a veces las palabras son importantes. Y yo creo que tenemos que poner el énfasis. No importa si las tablas de multiplicar no se saben los 100 resultados, 81 o como los quieras poner de memoria. Lo que es importante es que sepan decir el resultado de las tablas de manera fluida, de manera automatizada, si quieres. Hay muchos sinónimos en las referencias bibliográficas. Y lo que quiere decir es que no haya una utilización de carga cognitiva relevante para que tú puedas decir el resultado. Lo puedes saber de memoria o puede ser una deducción súper rápida, ¿sí? Pero tienes que saber ese resultado, ¿vale? Súper rápido. Y ojo, que no tiene que ser al día siguiente de que las hayas construido, ¿sí? Vamos a ordenar un poco, entonces. Lo primero que decimos es, todo lo que construimos lo tenemos que practicar. Sin duda. ¿Sí? Algunas de las cosas que tenemos que practicar, algunos conceptos, algunas destrezas básicas, tenemos que llegar a un punto, digamos, de destreza con esos conocimientos, que es lo que le ponemos la etiqueta fluidez. De ya es fluido. Bueno, sí. ¿Sí? Lo que creo, digamos, es desligar. Que fluido no quiere decir exclusivamente de memoria, ¿sí? Hay cuantas cosas te conozcas de memoria, será fluido. ¿Y por qué ahora para yo entender, porque a lo mejor parece que como que estés en contra, ¿no? No. De la memoria. O sea, a ningún niño que se sabe, claro. Sepa 6 más 7 de 13 de memoria le diré, no te lo sepas de memoria, mejor. Pero me refiero, ¿por qué le das tanta importancia a que no se aprendan de memoria, ¿me entiendes? No, yo porque creo que también, de nuevo, volvemos a la ley de curvatura, y es que creo que todo el foco estaba puesto en que te las sabías de saber de memoria. Y ser hábil en matemáticas no quiere decir saberse muchas cosas de memoria, sino saber las suficientes y saber deduir de esas todas las otras, ¿sí? Pero nuestra memoria es limitada. Por lo tanto, no la podemos llenar con memorizaciones que no es necesario. Yo no necesito saber cuánto es 6 más 7 de memoria, digamos, aprenderlo como si fuera, digamos, una obligación. Pero si me sé 6 más 6 y 7 más 7, es que no necesito. Sé que sé, porque también entiendo mucho de qué quiere decir sumar, ¿sí? Por lo tanto, lo importante es memorizar una cantidad de hechos que sea suficiente.
Y eso puede ser diferente para mí que para ti. Yo puedo necesitar menos hechos que tú si mis reglas de derivación son muy buenas, muy resistentes, muy robustas y rápidamente saco los resultados, ¿sí? O puede ser que yo tenga mucho más memoria y nomás de haberlo practicado, por casualidad me he aprendido más cosas de memoria que otra persona. Y esas cosas son como diferencias naturales entre personas. Pero la otra cosa que aquí es muy importante es no darle al alumno la imagen que ser bueno en matemáticas significa recordar muchas cosas de memoria. Eso está descartado. O sea, yo tengo la sensación cuando hablo contigo que... que, por ejemplo, con el tema de las tablas, ya sean las tablas de sumar, entiendo que son sumar los números del 1 al 10. Con otro número del 1 al 10. Porque es lo que uso cuando uso el algoritmo de la suma o esto. Sí, ¿no? sí. Igual bueno, que cuando uso el algoritmo de la suma. Y con muchas cosas más que lo utilizas, no solo para el algoritmo de la suma, si quieres lo vemos. Pero es el equivalente, ¿no? 3 más 2 y 3 por 2, ¿no? Sí. Nada más es lo que mismo con un más. Con un mes, pero, con un más y con un Lo que te voy a preguntar es, tengo la sensación que... el hecho, o sea, no es que nos importe tanto a nivel didáctico, no es que los expertos en didáctica, no es que importe tanto si me lo he aprendido de memoria o no, sino es más la filosofía de cómo se aprenden las cosas. O sea, creo que el hecho de que busquemos que las tablas se puedan deducir, se tengan que construir y tal, es más porque esto lo buscamos con todo. Y no, con todo. No tiene solo... que ser diferente a las tablas, ¿no? No. Y además lo que sí conseguimos es que cuando tú lo construyes a partir de entenderlo, uh-huh. Es mucho más resistente al olvido. Claro. ¿Sí? Porque, claro, bueno, Albert siempre dice, ¿no? Que creo que es una frase de Ramón y Cajal que dice que aprender es luchar contra el olvido, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo luchas contra el olvido? Digamos, sobre todo aprendiendo de manera conectada, aprendiendo a entender, ¿no? Y por lo tanto, nosotros queremos que todos los niños aprendan, construyan de una manera que el olvido los afecte menos, ¿sí? Pero después consolidamos para que eso, digamos, se convierta en conocimiento, digamos, ya muy asentado, muy consolidado. Pero entonces yo creo que una parte es la construcción del conocimiento y la otra la práctica. Pero, ¿sí? Vale. Iba a abrir un melón, pero creo que de momento... Vale, entonces, a nivel de fluidez, yo construyo tanto las sumas, ¿no? Porque las construyo por conteo, por saltos o la resta. ¿Puedo hacer una diferencia entre tablas de sumas y tablas de resta? ¿Por qué la gente se preocupa tanto por las tablas de multiplicación y no por las tablas de sumas? Un niño en el que nunca tuvo la sensación de que se ha de aprender 6 más 7 de memoria son los niños típicos que no pueden dejar nunca de contar para sumar. ¿Con los dedos? ¿O? Con los dedos, exacto. Porque 6 más 7 no tiene otra estrategia, o se la sabe de memoria o tiene los dedos. Pero no tiene estas estrategias que 6 más 7, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es... Uno de los ejemplos, pensamos... Yo lo que hago es rompo el 6. Rompes el 6. Yo hago esto siempre. Rompes el 6. 3 y 3. 3 y 3, le das un 3 al 7 y te queda 10 y 3 y es 13. Sí, hago esto siempre. De acuerdo, tú no es que la deduzcas de un doble, sino lo que haces es por descomposición. Porque sé que del 7 al 10 hay 3, pero esto yo creo que sí, bueno, depende, pero ¿no? También podrías hacer 6 al 6, le faltan 4... Y le dejas 3, ¿no? Todas estas estrategias son buenas. Y lo que es importante es que al final, cuando yo te digo 6 más 7, tú seas rapidísimo. Pero el 6 más 7 no es solo importante para el algoritmo de la suma cuando tú haces 6 más 7, sino que si no sabes 6 más 7, que es 13, no sabes que 60 más 70 da 130, no sabes que 6.000 más 7.000 da 13.000, y por lo tanto no puedes hacer estimación de que una cosa que cuesta más o menos 5.900 más otra que cuesta, 7.200, cuando las sumas son casi lo mismo con la multiplicación. Que 6.000 y 7.000, y por lo tanto te da 13.000. O sea, no es solo para los... Son la base, por eso. Saber sumar dígitos y saber multiplicar dígitos son básicos, y por eso en estas queremos fluidez. Claro, yo para hacer una reflexión, si un alumno se sabe el 6 más 7 o de memoria o de por conteo de dedos, ¿no? Sí. Que es lo que... Y solamente sabe estos dos... No, o sea, solamente le damos estas dos opciones, ¿no? Y no trabajamos a que, por ejemplo, pues descomponga, parte de un hecho que sabe, ¿no? 6 más 6. Lo que estamos haciendo es que cuando
lo acabas de decir, ¿eh? Pero quiero como reafirmarlo. Reafirma. Cuando hagamos 60 más 70, aquí no puedes usar los dedos. Pero tienes un problema. Bueno, sí que podrías contar los dedos como decenas, pero... Sí, sí, sí. Pero tienes un problema. Pero entiendes que todo el conocimiento que construiste, si necesitas contar con los dedos, es un conocimiento, digamos, donde está todo como muy... sobre un terreno muy arenoso. Nosotros necesitamos la construcción, digamos, de cosas sólidas. Y saber que sumar 6 más 7 me da 13, entonces si sumo 6 barras y 7 barras, me da 13 barras. Y 13 barras son 130, claro. Porque las barras las estoy pensando en los bloques base 10. Yo creo que es... Bueno, al menos a mí me pasa, a lo mejor que nos escuchen no... Pero yo lo veo... Yo con la suma lo veo más rápido, ¿no? Creo que con la multiplicación, por el histórico que tiene... De la carga ¿no? de memorización, es más difícil ver que también tiene mucho valor construirlas. Construirlas, o sea, claro, sí, sí. Pero yo lo que... Tú defiendes que tiene mucho valor construir las tablas y yo digo que tiene mucho valor automatizar las sumas. Uh-huh. Porque creo que es artificial la diferencia que hacemos entre sumas y multiplicaciones en este sentido. Y entonces, vale, entonces a nivel más... Para ponernos prácticos... La idea entonces es, como maestros, ir, no sé, ir chequeando que se saben, o no, que se saben, a ver... No, porque así que... claro, sí, en ese sentido, lo que se saben me parece que a mí es muy, muy importante, porque encontramos muchos maestros o muchas familias que dicen no se saben las tablas. Entonces aquí tenemos que bajar un poquito, digamos, a tierra y decir, bueno, nosotros no queremos dar un dictamen del alumno, se la sabe, no se la sabe, queremos ayudar al alumno que se la sepa. Totalmente. Entonces, porque entendemos que es importante que sea fluido. Exacto. Eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Porque podría parecer que confrontamos el no hace falta que se la sepa. No. Sí que hace falta. Sí. Pero vamos queremos que a lo largo de la primaria cada vez sea más fluido en su conocimiento de las tablas, o sea, no al día siguiente de sabérsela. No después de leerse como un poema las tablas, sino... Sí, por lo tanto, lo que queremos es seguir haciendo prácticas sobre las tablas de manera continua. Y además, una cosa de la que está bien es que la práctica de ser diversificada. La práctica de las tablas no es exclusivamente pedirle a los alumnos que te repitan 6 por 7, ¿cuánto da? 3 por 4, 2 por 8, ¿no? No es eso, digamos, practicamos de diferentes maneras. Y ahí nosotros en nuestra propuesta tenemos muchísimas maneras diferentes para que el alumno, digamos, vea diferentes momentos y todos encuentren reto, desafío y motivación en hacer cosas que tienen como objetivo practicar las tablas, pero no todas son en el mismo formato aburrido de preguntarte el resultado, ¿no? Eso por un lado. Pero, por otro lado, a ver, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que saber si se las saben o no. Ah, claro, tenemos exacto. Que saber, ¿cómo saben, no? Sí, una de las cosas es que importante me gusta hacer... Es importante saber si se las saben o no. Exacto, o sea, una de las cosas que me gusta hacer es... que el alumno sepa, digamos, reflexione, ¿no? Yo le doy una tabla que dice todos los resultados, que debería incluir todos los resultados, una tabla de doble entrada, ¿no? Uh-huh. Que tiene, bueno, que es lo que llamábamos nosotros tablero multiplicativo, ¿no? Que si aquí tienes un 13 y aquí un 4, entonces aquí va un 12, ¿sí? Porque es el resultado. Entonces, una de las cosas que es importante es que el alumno sea consciente... Primer punto, ser consciente. Ser consciente de cuáles de estos se sabe y cuáles no, cuáles le cuestan, ¿sí? Vale. Por ejemplo, una de las cosas que pasa, aunque sea increíble, es que hay muchos estudios, nosotros conocíamos uno de Inglaterra, pero después lo repasamos con los datos que tenemos nosotros y no hay el mismo grado de acierto en 6x8 que 8x6. Uh-huh. ¿Sí? O sea que hay algunos niños que se saben 6x8 y no se saben 8x6 o al revés. Entonces, eso es una cosa de la que tenemos que hacer conscientes los alumnos. Si tú te sabes una, la otra tiene que estar, digamos, dirigida de manera directa. Si tú te sabes cuánto es 3x4, te tienes que saber 6x4 porque es el doble, o te tienes que saber 3x8 porque también es el doble. ¿Sí? Estos vínculos de que si hay alguna que no sé, ¿cómo la construyo a partir de las que sí sé? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, la primera es, primero, detectar cuáles son las que me sé de memoria. Vale, ser consciente, sí. Primero memoria. Sí. Después, ser consciente de cuáles puedo construir, cuáles puedo deducir, cuáles puedo derivar rápidamente de estas que me sé de memoria.
¿sí? Y después saber detectar cuáles son las que no consigo hacer de una manera ni de la otra. Uh-huh. Por ejemplo, a veces lo que pasa es que un niño no se sabe tres nada más de estas, digamos, ¿no? O cuatro, o diez, pero nosotros no podemos decir a todos que no se saben los resultados, que no se saben las tablas. Porque además, cuando a un niño le decimos no te sabes las tablas, piensa que se tiene que aprender los 81 resultados. Y cuando a un niño le decimos estás teniendo dificultades continuamente con el 7x7, le simplificamos mucho la tarea. Y si quieren esa, le podemos pedir, mira, por 7x7 ya que te la puedes aprender. O le podemos decir, mira, otros compañeros la han deducido pensando en esto. No sé si me explico. Y seguramente si vas iterando este proceso de cuál es ser consciente de las que te sabes ya automatizadas. Luego, ser consciente de cuáles puedes construir. Luego, detectar las que no sabes. Si tú vas haciendo esto, seguro que muchas de las que ya sabías construir pasan a ser de las que ya te sabes de memoria. Sí, porque es como un efecto colateral. Claro. Es, ¿no? Yo algunas creo que las cosas las sabemos de memoria sin buscar saberlas de memoria. Y si yo me sé, lo que decía antes, ¿no? Para romper el mito. Sí. O sea, si yo me sé el 7% de memoria, tampoco pasa nada. Es una tabla que me sé de memoria, ¿no? No pasa nada, absolutamente. O sea, que, no, olvídate y constrúyela. Construye, no pasa nada. No pasa nada. Y que si me sé algunas de memoria es como, bueno, si... Pero no es lo ideal, pero tampoco es el fin del mundo. No pasa absolutamente nada. La gran mayoría de nosotros las aprendimos de memoria. Y estamos vivos. Y estamos vivos, o sea que no. El problema es todos nuestros compañeros que no se las sabían de memoria y que tuvieron unas malas experiencias con las matemáticas que los llevaron a tomar decisiones respecto a esa autoconcepción que tenían de ellos. ¿Sí? Compañeros que han decidido que cuando estaban en el cuarto de secundaria y tenían que decidir, decidían, hago esto para no tener matemáticas. Son esas cosas las que queremos evitar. Y una cosa que también... Pero además no podemos pensar, si yo las aprendí así, entonces eso es bueno para todos. ¿Sí? Sí, yo quería decir una cosa que te he escuchado decir a ti alguna vez, que es esta idea de, bueno, algún alumno que le cueste, al menos que se las aprenda de memoria, ¿no? Y tú alguna vez me has dicho, si no, corrígeme, pero sí, no te quiero poner en tu... Es como, seguramente un alumno, o sea, conocemos gente de nuestra edad, pero también alumnos que seguro que, o hijos o familiares, que les cuesta más las matemáticas, seguramente le estamos haciendo más favor a nivel futuro a este niño, ayudándole a deducir que no tanto a memorizar, ¿no? Porque o sea, es disfrazar su dificultad. Es disfrazar su dificultad. ¿No? Es como ponerle un disfraz de, mira, te sabes las tablas y entonces las tebas dificultades, digamos, ya no se ven. Porque... Que no significa que sean más... Perdón, ¿eh? Que no significa que a veces parece que... No, deducirlas y construirlas será más fácil que aprendérselas de memoria, ¿no? O será mejor... Que a veces son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Seguramente es difícil, todos, pero buscamos... Todos partimos de la construcción. El asunto es cuando a mí me piden un resultado, ¿a qué llamo en el momento de dar el resultado? ¿Llamo a la memoria? ¿Llamo a la deducción? ¿O llamo a reconstruir la manera en que lo había hecho? Que, por ejemplo, podría ser el conteo de cuántos días hay en 7 semanas y pensar, bueno, hay 5 días hábiles y 2 de fin de semana. 35 más 14, entonces son 40. Eso sería la última opción, pero para es eso... Una opción. Pero es una opción. Lo importante es que sea una opción. Exacto. Yo creo que eso es lo que es difícil de... O sea, que es que tienes que tener la opción. No puede ser que si no lo sabes de memoria... Estás perdido. Creo que les pasa a muchos niños, que te quedas en blanco. Sí, tienes sí, que ¿no? conseguir. Claro. Y después ese viaje de ida y vuelta, muchas veces harán que muchos pasen a tener estrategias para deducirlo y muchos aún pasen a tener estrategias para recordarlo. Pero a mí me parece que es importante recordar la investigación de Gray y Toll, digamos que lo que ellos identifican bien, los hábiles no se saben más cosas de memorias que los que tienen dificultades en matemáticas. La diferencia entre los que tienen éxito en matemáticas y los que tienen dificultades en matemáticas no es la cantidad de hechos conocidos, sino que entre hechos conocidos y hechos derivados superan a la cantidad de hechos conocidos del otro. Porque el otro solo tiene hechos conocidos, no tiene hechos derivados. Y eso significa que para mí la lectura correcta de esto es que vale la pena que tanto si tienes más predisposición ¿no? o te gustan más las matemáticas, tanto si te gustan como si no te gustan o no se te dan bien,
vale la pena invertir tiempo en construir esta deducción. Excelente. Habrá gente que saldrá mejor y peor, pero vale la pena. Y la construcción, digamos, no es suficiente para la deducción. Se ha de hacer la construcción y la práctica. Y la práctica. Y es ahí. Y es en la práctica. Y en el, cuando terminamos la práctica, comentar las estrategias que han utilizado los compañeros para resolverlos. Es ahí donde, donde cada uno va pasando. Si tienes tres colores para los tres que decías, los de memoria, los que deduces y los que no te sabes, lo que va cambiando esto de colores para que cada vez haya más del color de la memoria y más aún del color de la deducción y casi desaparezcan los de los que no te sabes, lo que hace es la práctica, lo que va haciendo que eso sea móvil. También puede pasar que haya alguno de memoria que en algún momento era de memoria y que pasa a no sabérselo, porque si tú te pasas mucho tiempo sin practicar una cosa, te olvidas. Y ahí son muy importantes las estrategias de construcción, porque a estas sí que tú puedes. Nosotros todas las tablas las construimos igual, que es pensando en un modelo y eso. Entonces tú te buscarás un modelo y llegarás al resultado. ¿Me explico lo que te dice? Sí, seguramente genera, y con eso lo dejamos, ¿eh? Pero sí. Bueno, no quiero terminar yo, termino como quieras. No termine. Digo que hacemos, ayudamos más a un alumno que con dificultades a que tenga siempre una posibilidad de ir para atrás, para poderlo construir, que no lo que a veces pensamos que es, bueno, al menos como que tiene dificultades, que se lo aprenda de memoria. Solamente le ayudamos más a este alumno dándole la seguridad de que si la memoria le falla, siempre puede recurrir a un modelo más lento seguramente, pero seguro, ¿no? O transparente, no sé cómo decirlo. Sí, totalmente. A mí me parece que eso está como muy bien como final. Lo que sí nos quedó, y creo que estaría bien hacerlo en otro momento, es, pero que hemos hablado de tablas de sumas y tablas de restas. ¿Son las únicas dos cosas que se tiene que ser fluido? Que se tiene que ser fluido, y yo creo podemos que podemos hacer una segunda parte de la práctica. Más de fluidez. Perfecto. Nos vemos el viernes que viene. Muy bien, hasta el viernes que viene. Hasta luego.